Toño Sanchís sienta a Kiko Hernández ante un juez. Amigos, les cuento ahora mismo toda esta información para que flipéis en colores. Kiko Hernández va a tener que desembolsar un dinerito muy guapo. Quédense aquí. Toño Sanchís sienta en el banquillo a Kiko Hernández. Sí, amigos, poco a poco se va haciendo justicia. Ya tuvimos la sentencia del Tribunal Supremo de un millón y pico contra Sálvame. Y ahora Toño Sanchís es el que ha sentado a Kiko, o lo va a sentar, mejor dicho, en el banquillo para pedirle 90.000 euros. Ya les explico ahora por qué lo está pidiendo y para qué. Quédense aquí conmigo. Sí, amigos, ¿qué tal? Soy Alexander, bienvenidos a esta información. Me encanta que estén aquí compartiendo estos vídeos, opinando, desde el respeto, por supuesto, porque tenemos que hacerlo, no podemos caer en lo mismo que Sálvame. Vale, bueno, amigos, Toño Sanchís es el representante más famoso de la televisión. Tiene mucho que celebrar ahora mismo, amigos. Telecinco lideró una campaña de desprestigio, recuerden, contra él. Y después de 5 años, sus detractores están empezando a pagar por lo que hicieron. La cadena de Jorge Javier Vázquez cometió el mismo error que tuvo con el caso de Rocío Carrasco. Escucharon una sola versión, algunos colaboradores se aprovecharon del silencio de Toño, pero nunca es tarde, amigos, para hacer justicia. El último en caer ha sido Kiko Hernández. Te lo voy a estar contando ahora mismo. Fíjense ustedes. Kiko Hernández tiene una relación estupenda con Belén Esteban. El colaborador confió en la versión de Belén Esteban, así como están haciendo todos, confiando en Rocío Carrasco. Todo lo que diga sin escuchar la otra parte. Pues entonces, ella decía, la versión de Belén Esteban, que decía haber sido engañada por su representante. Nadie se interesó en conocer la versión de Toño Sanchís, pero Telecinco lideró un ejército fulminante de detractores, queridos amigos, que convirtieron su vida mediática en un infierno. Correcto, hasta la mujer pagó los platos rotos. Se dijeron cosas terribles y 5 años después la justicia ha tomado cartas en el asunto. Y yo me fío bastante, pero bueno, de todas maneras, con las horas se irá confirmando. Pero pues de momento esto está así, y tiene información exclusiva para este tema también cotillo.es, como les estoy diciendo. Y han informado que Toño decidió pelear en los tribunales. Enfrentarse al equipo de Jorge Javier Vázquez era todo un reto totalmente imposible. Y pensó Toño Sanchís que lo mejor era pedir ayuda a la justicia. Y entonces voy a irles contando rápidamente. El miércoles 16 de junio, Toño Sanchís ha hecho justicia. Los tribunales se han puesto manos a la obra y van a estudiar muy de cerca la denuncia emitida por el representante, que es la siguiente. Le pide a Kiko Hernández una cantidad cercana a los 90.000 euros. El juez no ha dictado sentencia, pero fuentes muy cercanas al caso comentan que el tertuliano, o sea Kiko Hernández, tiene muchas posibilidades de perder la batalla. Durante 27 programas ha cuestionado la reputación de Sanchís. El entorno del manager asume que Kiko Hernández tenía derecho a opinar, pero debería haberlo hecho desde el respeto. Y este medio, es decir, Sálvame y su gente, han recibido en Telecinco un total de 37 demandas. ¿El motivo? Supuestas difamaciones, vejaciones continuadas que supondrían un posible delito de intromisión al honor, etcétera, etcétera. Y todo esto va pasando porque nadie manda a Sálvame a creer que están por encima de la justicia. Y muchas veces la justicia es un poco lenta porque todo tiene un procedimiento y un proceso, pero claro, no podemos decepcionarnos, hay que esperar. La justicia generalmente acierta, puede que en algún momento no, y para eso están los recursos de apelación, recursos de casación, etcétera, ¿no? Entonces, este representante, o sea, Toño Sanchís, pensó que era mejor continuar la batalla en los tribunales. Y él ha afrontado la lucha con mucha paciencia y aguante, porque no es fácil. Pero ahora le toca a Kiko Hernández, quien no se ha presentado de paso a la apertura del juicio. Ahí vemos lo valiente que es Kiko Hernández, ¿no? Kiko Hernández ha mandado a su abogado y a su procurador.
Y entonces Toño ha querido estar presente para no perderse ningún detalle del proceso. Me parece muy bien que ya está bien de hacer lo que les dé la gana en este programa, en ese programa de Sálvame. Entonces, el antiguo manager de Belén Esteban decidió mantener el silencio y trasladar la batalla a los tribunales. Entonces, este medio, que es Cotillo.es, de donde más o menos se está sacando toda la información, ha tenido acceso a una información exclusiva bastante sorprendente. Fíjense que Telecinco no ha dado publicidad a este suceso, ni loco que fueran, ¿no? Pero Toño les ha ganado una demanda de 162 mil euros más las costas. Así que se vayan poniendo las pilas, más el milloncito que tienen que pagar por el video que yo, o sea, lo que les conté en el video anterior sobre el tema de Sálvame y el horario de emisión en temas infantiles, ¿no? El horario de emisión infantil, donde se habla muy feamente. Eso está todo explicado en un video que hice anteriormente, ¿no? Y lo podéis ver tranquilamente, buscarlo aquí en el canal. Pues 162 mil euros, amigos, más las costas. La sentencia está en primera instancia, es decir, la cadena, como siempre, va a recurrir, pero lo va a perder, porque ya perdió el otro juicio que les comenté en el video anterior y ahora tienen que pagar 1 millón y pico de euros. Ella se va, la cadena va a estar recurriendo hasta llegar al Supremo y así. Pero no creo que llegue al Supremo, porque al Supremo tienen que llegar las problemáticas, digamos, las problemáticas económicas de más de 600 mil euros. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con esta información que no tiene desperdicio. Entonces, Kiko Hernández considera que Toño Sanchín no se ha portado bien con Belén Esteban. Únicamente se ha esforzado por escuchar una versión. Justo lo mismo que hizo con Rocío Carrasco. Vale, aunque él hace unos días le pidió perdón a la hija de la jurada, pero bueno, eso da igual. Eso no es lo que nos interesa ahora mismo. Durante más de 5 años arremetió contra él duramente, ha puesto en duda sus cualidades como padre, lo mismo por lo que se ha disculpado con Rosito. Así que se disculpa con Rocío por haberla criticado como madre y ahora no se disculpa con Toño Sanchís, que sí ha sido un padre, ¿entiendes? Entonces, también le acusó de ser infiel. También ha proferido diferentes insultos muy hirientes. Por ejemplo, en noviembre de 2016, Kiko Hernández dijo, por ejemplo, una de esas frases hirientes: que te hayas lucrado con la enfermedad de una persona y que ahora se lo eches en cara es de sinvergüenzas, canalla. Pero se molestó en comprobar si la información que manejaba era verdad. Es ahí el problema de Kiko Hernández. ¿Cuánto dinero tendrá que pagar por este atrevimiento? Eso ya se estará viendo. Así que, amigos, ya Toño Sanchis había ganado 162 mil euros hace algún tiempo, hace poquito, y ahora va a reclamarle a Kiko Hernández 90 mil euros por ese tema de atentar contra su honor y por injuriar. Así que muy bien, Toño Sanchis, ha estado ganando, ¿vale? Si él tuvo su problema, ya pagó también. Ahora le toca a los de Sálvame no irse de rositas. Y Kiko Hernández es uno de los peores. Así que, amigos, esto, lo que digo, este programa yo creo que al final va a ser un poco chungo que continúe al aire, porque está habiendo mucho movimiento en contra de ellos, porque se pasan de la raya. No es cuestión de criticarlos por criticar, se pasan en verdad. Bueno, amigos, lo dejamos hasta aquí. Un millón de gracias. Síguete suscribiendo. En la caja de la descripción hay mucho material interesante, música propia de autor, bajo mi nombre de Javier Marval Ross. En todas las plataformas pueden encontrar esa música, esta música que hago yo. Desde la total libertad, sin problemas la podéis escuchar. Un beso para todos, peace and love. ¡Chao!